que Él interceda por nosotros en nuestra deuda, nuestra vida, llegar al presente, salir de lo que nos da traídos. Hermanos, con voz de alegría a Dios celebramos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Santo Paz y Liberación de parte de Jesucristo, que es el Señor, el Espíritu, todos ustedes. Hermanos, reunidos en la presencia de Dios, que nos invita a abrir nuestro corazón con Él, que es mi pronto auxilio. Yo confieso. Vemos como el Señor elige a sus apóstoles. Hoy también tenemos.
el poder sanador de Jesucristo, estamos haciendo nosotros que Jesucristo parezca una historia de museo o un libro antiguo que sería algo que fue, pero que ya no es. El Dios que manifiesta milagros expresa que Él está hoy conmigo y caminando a mi lado. Y dice después, al finalizar, eran sanados de toda enfermedad. Los que estaban atormentados por espíritus quedaban sanos y la gente quería tocarlos porque salía de Él una fuerza que sanaba a todos. Y todo el tiempo que todo el mundo se le ayuda bien, y todo el mundo, vamos aquí, aplaudís. Pues la gente dice, alabado sea el Señor. Pero creo esto, yo como sacerdote, como diácono, como catequista, como gente que va siempre al camino de la fe, creo en el poder sanador de Jesucristo. Hermanos, hoy también la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para que vuelva. Me dice, primero, muchedumbres lo seguían. Eso no quiere pocos, quiere muchos. El vino por un poquito, el vino por todos. Segundo, lo querían escuchar, no tienen necesidad de escuchar a Dios. Su palabra le da estabilidad, seguridad. Él es la roca, en medio de un mundo inestable, en medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo que un día dice una cosa y mañana dice otra. Hermanos, la palabra de Dios es el faro, el puerto seguro de mi vida. Por eso también lo seguimos y su palabra nos da fuerza, nos da paz y provoca sanidad. Hermanos, yo creo en Dios que sana, no solamente porque sana, la expresión sana significa que Él vive. Yo acuerdo a un libro de historia, a algo que ocurrió, no le puedo pedir que me transforme o lleve la vida, sino que le pido al que vive, al que hoy, como ayer, está presente y vigente en la vida de todos. Equivocó de Dios, porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios de bendiciones, es un Dios que expresa su amor, su ternura, sanando la cabeza y el corazón, convirtiéndome, perdonándome, levantándome de toda indigencia. Dios no me quiere pobre, Dios no me quiere enfermo, Dios no me quiere en decadencia. Por eso, gloria a Dios, hemos aprendido a conocer y a sentir un Dios que hoy sigue siendo milagros y maravillas. Y esos milagros de Dios nos hace directamente o a través de la poderosísima intercesión de María Santísima, superlativamente, más también Dios expresa su amor y bendición a través de sus santos. Y cuanto más santo y apóstol de Jesucristo. Tercero, hoy 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, patrono de esta casa, señor de este lugar, uno de los apóstoles de Cristo, que tiene características especiales, algunas se lo reconoce a través de la Biblia, ya que él escribió una epístola, una carta del apóstol Santiago que está dentro de la Biblia. Un apóstol más que, como los evangelistas, escribió la letra, digo, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, escribió, hermanos, también en la Biblia, que la
a Santiago, apóstol de Cristo, amigos de Jesús. Pero Judas Tadeo, hermanos, dice la historia bíblica y los estudiosos, los teólogos, a través de los siglos, y santos, a través de los siglos, han expresado la figura de San Judas Tadeo. Primero, apóstol de Cristo, como los demás, de igual dignidad, cercanía y autoridad. Segundo, tenía una característica especial, era primo, hermano de Jesús, de parte de José y de María, ya que muchos estudiosos dicen que era hijo de María de Cleofás. Hermanos, que hoy Él también me haga sentir familia. Dios es para mí y yo soy para Él. San Judas Tadeo también aparece en la Biblia cuando los fariseos, Jesús visitaba la Galilea y decía, ¿pero acaso este Jesús no es hermano de quien conocemos, Judas y Simón? En la época de Jesús, un pariente era llamado Juan. Hasta ahí, en la calle de la iglesia, hermano, en el tiempo de Jesús, ser familiar era también un pariente, era un hermano, era primo. Y espiritual. Si uno mira bien las imágenes que a través de los siglos se han hecho de San Judas Tadeo, tiene un parecido más que ningún apóstol a Jesús. Hermanos, primero, luego primero, y en la humanidad de Jesucristo, podía también haber que la humanidad de Judas Tadeo un parecido. Y pensé que los rostros de todas estas familias, imágenes, y él tenía el rostro más similar al de nuestro amado Señor. Pero además tenía un valor profundo por su Dios, por su Rey, pero que además era su familia. Hermanos, eso nacía espiritualmente también un reflejo de Dios. Valga la comparación, hombre, ¿no? Vieron cuando una familia hace el loable hecho de adoptar un chiquito con los años, aunque no es de la sangre, se va acercando a sus padres adoptivos. Hermanos, y a los que tenemos fe, para que el movimiento nos vamos pareciendo, de tal manera que nos llamamos algunos locos, somos parecidos y sanados por amor a Dios. Y marca la diferencia con los que han perdido la locura de ese amor. Amén. Hermanos, y vemos en Judas signos. Primero, fue apóstol de Judea, luego con Simón fueron a la Mesopotamia, no de aquí. Hermano, la Mesopotamia era la parte hacia tierra adentro, por ejemplo, en una gran ciudad. De ahí que Simón fue el primer obispo apóstol de esa ciudad, la Babilonia. Los dos anunciaban el nombre de Jesucristo y Judas llegó a la Persia,
dedicarlo a Jesús. ¿Qué signo lo acompaña a Judas y por qué? Hermanos, siempre se lo muestra con una medalla en su pecho. ¿Por qué? Puede variar, alguna vez que sí, alguna no, pero ¿por qué una medalla? ¿Cómo que yo soy una medalla en el pecho? Porque crees que él tiene la medalla. Las imágenes que muestran a San Judas Tadeo con esa medalla. En esa medalla, es como a vos que la cruz. Padre, esa cruz de la fe, o muestre tu fe, vas a ver que el mundo te conecta. Hermanos, aquí, él hace cosas llevadas a los prisioneros, pero le creo que si agarraba a los ídolos, lo iba a liberar y jamás aceptó arrodillarse al divino. ¿Y a qué se refiere ese evangelio? No habla de una iglesia,
Jalo, Pedro, a ver si es así. ¿Qué habla diciendo que tengamos cuidado, síntesis, ¿no? Cuidado con los falsos maestros que se levantan dentro del pueblo de Dios? Oh. Hermanos, en la época de esa Judas Tadeo ya había en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer tiempo, quienes decían cualquier cosa y hasta contraria a la fe, y Judas, como abarcando a Jesús, no podía guardar, eso no lo permitía, y por eso escribe avisando: tenga cuidado con lo que en la propia comunidad dice cosas falsas del maestro. Hermano, hoy también hay mucho de eso. No solamente por fuera, que la gente dice mucho porque lo sabe, cualquier cosa, sino que adentro también de la iglesia hay gente, nos dirá que no, nos dirá que no, 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 hay mucha gente que no, hay mucha gente que no. Atadas a paredes, atadas a estructuras, atadas a viejos resabios que ya no existen, atadas a muchas cosas. Se propagó, ¿sabes por qué? Por los dos patrones de Europa. Europa, Europa tiene dos patrones. San Benito, de ahí que Papa, que todavía vive Benedicto, San Benito y Santa Brígida de Suecia, patronos de Europa. Los dos tuvieron una gran devoción por San Judas Tadeo, de tal manera que Santa Brígida le dice a los contemporáneos lo que necesiten de Dios, material y espiritual. Pedíselo al Tadeo, que Dios te lo concederá. De ahí que su devoción se extendió por todo el planeta, por toda la iglesia, en países donde hoy hay procesiones multitudinarias, en Estados Unidos, Cuba, Colombia, Venezuela. Yo iba a venir a Rocha, que tiene tatuado ya de años en su brazo a San Judas Tadeo, con carta de devoción que tiene de su país en Chile. Y cuando me cuenta de los más ancianos, aquí también hay una gran devoción a San Judas Tadeo. ¿Por qué se diluyó? ¿Por qué se debilitó? Dios sabe. Los tiempos son de Dios, pero San Judas Tadeo tiene la misma categoría de intercesor que una santa que tenemos aquí también, Santa Rita de Cáscara, patrona de lo posible, y la versión nueva al 2019 a la ser su devoción, que él sea también un estilo de vida, una forma de sentir y creer, y no nos cansemos también de propagar su devoción. Cuando uno propaga la devoción de un santo, yo no me quedo con el santo, él es mi intercesor, porque el santo, en este caso el querido Tadeo, me lleva Jesús. La alegría de los santos es que seamos como ellos, cristocéntricos. Por eso yo